¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto en saludarles y bienvenidos a Conversaciones UniFrance. Hoy tenemos al investigador prospectivista, profesor titular del tecnológico de la Universidad de Monterrey en México, de la Universidad Tecnológica de Monterrey en México, profesor investigador y consultor experto en metodologías para el estudio de futuros con más de 30 años de experiencia. Y no quiero comerme este tiempo porque realmente quiero aprovecharlo solamente dando el tremendo currículum de nuestro invitado de hoy. Está Guillermo Gándara con nosotros, autor del libro, eso sí, debo adicionar, Latinoamérica 2050, retos, escenarios y acciones. Guillermo, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenido, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, John? Muy bien, muy, muy, muy agradecido de este espacio y es un gusto compartirlo contigo y la, y la audiencia. Ok, ¿cómo uno piensa en el futuro? Cómo uno piensa en el futuro, en lo que va a pasar en el futuro, en a dónde estamos yendo y el qué debemos hacer para llegar bien, Guillermo. Pues el cómo yo creo que es una preocupación natural del ser humano. El futuro nos ha preocupado desde que nos sentamos alrededor del fuego y, y, y qué iba a pasar con nuestra supervivencia. Para el día siguiente, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, el, 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 nos hemos acercado al futuro de diferentes maneras. Entonces, yo creo que ya es, una, es, es, es algo natural que el ser humano tiene intrínsecamente eh, de preocuparse por ese futuro. Hoy en, día, hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Hoy en día lo hacemos eh, pues, con métodos rigurosos, con método científico, eh, estudiando las señales que ya están. Ya están algunas ya están aquí eh, utilizando métodos para explorar más allá de lo, que, de, lo que, de lo que no vemos o que tenemos así al, al, al borde de nuestra, de nuestra mirada. no es decir que tenemos hoy en día un conjunto de herramientas para hacer esa aproximación al futuro de manera sistemática. guillermo sabemos los problemas que nos aquejan a gente comprometida en escribir cuáles serían los temas de atención mucho más urgente. Eh, hoy vienen como todos los años las evaluaciones. ¿Cómo vamos en lo que estamos haciendo rumbo a tener un buen futuro para adelante? Pues sí, es, 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 es un acierto, John, este tema este tema de las problemáticas. Y nosotros en este, en este nuevo libro, debo aclarar que yo soy coautor también eh, y comparto con otros 25 autores latinoamericanos. El, 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 la escritura, digamos, de la obra. Pero atrás de, de ello hay una organización que nos aglutina a todos o a varios de nosotros y es el Millennium Project. Sí. Y el Millennium Project también ha venido, ha venido eh, estudiando y explorando el futuro a nivel planetario, para lo cual ha definido 15 retos. Entonces hay 15 temas prioritarios que, que nosotros ahora... Eh, estudiamos para latinoamérica no estos estos 15 temas eh, se les conoce como los desafíos del milenio y tienen que ver pues con el cambio climático con la escasez del agua con la democratización con la población los recursos la ciencia tecnología la salud eh, la educación el rol de la mujer el crimen organizado transnacional <coughs> perdón el y la y la ética y la ética global no entonces son temas que nos aquejan a todos en el planeta y nosotros en esta obra lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico de estas 15 temáticas para Latinoamérica y a partir de ello eh, pues ir construyendo lo que, lo, que, lo que en la segunda parte del libro le llamamos la exploración de los futuros. Ok, uh, se menciona una palabra especial que es prospectividad. ¿Qué es prospectividad, Guillermo? Eh, pues sería como la acción de la prospectiva. Y entonces prospectiva es una palabra eh, que etimológicamente viene de latín, de dos vocablos que es pro y espectare, ¿verdad? Que, que etimológicamente significa mirar hacia adelante. Entonces la prospectividad sería poner en práctica el desarrollo de la prospectiva o la aplicación de la prospectiva, pero esto sería mirar hacia adelante y entre más la, lejos mejor, es decir, mirar en el largo plazo. Así que la, la prospectiva es la disciplina en ciencias sociales que, que se dedica es una de las, de las formas de estudios de futuro. Bien. Ah, dos maneras de mirar lo que está pasando hoy: eh, la sequía, el agua, eh, el medio ambiente contaminado, el que sube la temperatura, y algunos que se adelantan quizás a preocuparse. Eh, dicen que ya comenzó el fin, lo han dicho algunas autoridades internacionales. ¿Cómo debemos sentirnos, según tú, Guillermo, con respecto sí. a esto? ¿Mm? De, hecho, de hecho, ahora que lo mencionas, o sea, el, el, la, la, ONU, la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, ahora saca el nuevo, el nuevo informe, nuestra agenda común, y aquí es polarizado totalmente, es, es, son dos escenarios. El escenario positivo nos va bien o el escenario negativo que ya, 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 ya dibuja el final, ¿no? Entonces, eh, así sí, así de grave es la situación. Tú dibujas la sequía y, 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 y los daños al medio ambiente. Eh, nosotros en el libro no, no tomamos solamente dos posibilidades de futuro. En realidad el futuro no está escrito, eh, toca a nosotros escribirlo, ¿verdad? y puede tomar múltiples formas. O sea, no es único tampoco. En el, en el, en el ejercicio este de, de Latinoamérica 2050, hemos dibujado tres posibilidades. O sea, con, con el método que aplicamos de la prospectiva, dibujamos tres escenarios. Y son tipologías de escenarios. Tampoco, tampoco decimos nosotros que va a su, suceder A, B o C. Así que dibujamos un, un escenario deseado, o ideal aspiracional, es decir, que en el que las problemáticas con el diálogo, con las políticas públicas, con los proyectos sociales, emprendimientos privados podamos ir resolviendo estos 15 retos que, que hablaba antes. Luego hay un escenario tendencial en donde pues el futuro se va construyendo más o menos de la forma en como lo hemos venido haciendo en estos, en estos años, a veces con aciertos, a veces con desaciertos, pero sí, si sí tenemos también un escenario negativo o catastrófico en el cual pues se da un empeoramiento de la situación actual en estas 15 temáticas, ¿verdad? Donde, donde el cambio climático pues a sus efectos se hacen más más severos, estas sequías se hacen más prolongadas, empezamos a tener ya escasez de agua más prolongada, mala calidad del agua, contaminación en las ciudades, eh, más deforestación, más pérdida de la biodiversidad. Es decir, si no tomamos cartas en el asunto y dejamos que las cosas sigan sucediendo o esperando que a otros tomen las decisiones por nosotros, pues entonces sí podemos caer en una situación peor que que no que nosotros no 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 es lo que buscamos, ¿verdad? No es lo que no es lo que desearíamos y por eso y por eso nuestro propósito de escribir este esta obra y difundirla en Latinoamérica para, eh, pues para que estemos más preparados y afrontemos riesgos que vienen en el futuro, pero también aprovechemos sus oportunidades. En este Features Week 2023 que está ya a la vuelta de la esquina, Guillermo, ¿qué aprenderemos del metaverso en este momento que está viviendo el mundo? Sí, pues esta mañana ya tuve mi primera sesión en el metaverso. La, 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 la imagen que me, que me acompaña atrás de mí es es es, es, es parte de este ejercicio del del metaverso y el metaverso ya son, no solo está aquí en la Tierra, también está en el espacio, ¿no? Esta es una estación espacial en el metaverso, eh, el, el, lo cual utilizamos en, en educación para hacer clases más dinámicas, más interactivas. Y justo el Futures Week ya está aquí, empezó anoche. Empezó anoche con el, 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 el día de ayer, con el lanzamiento precisamente del libro del cual estamos hablando. Y ya eh, el, el día de hoy iniciaron las actividades de manera presencial en dos sedes, en, en, en La Paz y en Santa Cruz, ¿no? Y fue el banderazo de salida y ya empezaron los talleres, las actividades, las conferencias. Ya los estudiantes están reflexionando cada quien en cada sede sobre el futuro de su de su ciudad, sobre estos retos que también analizamos en Latinoamérica eh, a, acá a nivel a nivel de las ciudades. Eh, en el metaverso, precisamente, yo tuve un taller esta mañana. Hicimos un viaje en el tiempo y eh, pues con el uso de la tecnología. Nos permite, nos permite esto incluso viajar el tiempo, viajar al espacio eh, no sé ir al interior del cuerpo humano es, wow. es, es, es maravilloso es maravillosa el, el poder estar aquí en, en, en la realidad no pero 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 tu mente y, y, y tu acción porque hoy en día podemos interactuar con objetos ahí en el metaverso podemos hacer trabajos colaborativos en equipo, podemos tomar decisiones conjuntas con personas que no están físicamente en el mismo espacio y eso amplía las posibilidades para, para, para hacer equipos, pues incluso a nivel mundial, de personas interactuando en el metaverso, quiero decir. Oye, Guillermo, sigamos haciendo. Eh, creo que esperar que hagamos o hagan los que están llamados a estar en el poder, pues es pedir mucho a veces, ¿no? Y nos preguntamos qué hacemos nosotros para ir a un futuro como el que queremos, para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Es Guillermo Gándara hoy autor del libro, coautor del libro Latinoamérica 2050 retos, escenarios y acciones en el marco del Futures Week acá en la UniFrance. Guillermo, te mandamos un abrazo y hasta la próxima. bienvenidos siempre. Un saludo. El... Gracias, gracias por el espacio. Que estén muy bien.